Bienvenidos a Chelan, chicas. Hoy es que julio 30 y es sábado, está súper caliente. Ahí viene Camil con su... Él no se queda así. Pancho, estira los pies, Pancho. Y Gonzalo y mamá y Tito se vinieron con nosotros. So. Y ahí con mi hermana Iber, está súper caliente. Sí, sí pasa. Los hermanos traen la misma playera. Ahí donde está Juana, oh, ahí están. Baby, aquí no hay chanclas. Mira, aquí hay huaraches, pero no hay grandes. Son only kids, ahí estamos buscando de estos. Para el agua. Juana está inflando su... ¿Qué está inflando, Juana? Yo no sé de quién es, yo no sé si se la estoy inflando. Es de tu hija. No es cierto. La mía está acá, está ahí. Oh. Es de Jaime. A ver, ahí está Juana, Monse, Joshua, Gonzalo, Serafín, Lexani, Camil, mi mamá, Mimi, Tito y Jaime. Oh, el que está ahí. Oh, no manches. Y estamos aquí nada más. Mi hermano, mi hijo Pepe no pudo venir porque... No, no cabe, mira. No vino mi hermano porque Daisy está embarazada, obvio. Y falta como 2 semanas para que salga, así que pues... No vino. Miren la saladilla de Camil. ¡Ay, papi, ponlo ahí! Y esta es nuestra vista. Pues están los árboles, pero el agua azul. Toda la familia. La verdad no sé si me escuchan o no, porque está haciendo mucho aire, creo que sí. Pero me metí al agua, se siente bien rico. Me siento bien requemada, me siento morena. Mira nuestra vista. Y nuestras cosas que tenemos. ¿Qué más? Ajá, algo vas a decirte que apague la cámara. Y está escuchando música. Camila se metió al agua bastante tiempo, nomás que pues no grabé porque pues no, esta agua no. También esta cámara no es para el agua. Viene mi mamá. Monse echándole chile a su sandía. Mira, estás aquí en el calor. Qué rico. Mi papá. Hasta usted vino con nosotros al lago. Más frieta. Frieta color de llanta, dice. Frieta color de llanta. Salude, salude. Bien, bien, bien. No pueden faltar estas arrecheras. Que tenemos aquí, que nos vamos a estrenar ahorita. Mi mamá. Lexen, ¿y ya te recuperaste de tu caída? ¿Ya te recuperaste de tu caída, mamachito? Se está quemando allá enfrente. Mira, te estás poniendo bien rápido. Solo se cree el ese del tráfico, ¿ah? Ahora vamos a una alberca. Disculpe mis greñas, pues tengo la de la alberca, del mar y todo. También del mar, del lago. Pero venimos a nadar a una alberca que es un resort donde mi hermana tiene membresía y todo eso. Pero le dieron por allá atrás, por acá. Y venimos aquí a nadar a la alberca porque ya el agua del agua está fría, así que aquí vamos mi mamá y Gonzalo y Tito por ahorita porque los demás adelantaron. Y...
niño. Api, ¡sóplale, mi amor! ¿De dónde? ¿De aquí para allá? No sé ni dónde está tu cámara aquí. Chicas, ya llegamos al hotel. Oh, wow, son las 12. Julio 31. Y este cabo. Estuve ahí. Estamos en el hotel ya. Ahí nos bañamos, ya nos relajamos, ya. Está listo Camil para dormirse. Está Gonzalo en la camilla esta, que es una... ¿King? Ah, es el Fu. Está chiquita. También va a dormir con nosotros. Estoy yo. Y estoy con la toalla en la cabeza, pero como vamos a dormir. Está cargando mi celular, pero ya se cargó todo. ¿Quieres cargar tu celular allá o no tiene para cargar allá? Ahorita que nos acostemos. Pero sí, hoy ya acabó este día. Mañana volveremos a ir al lago. Y hoy, ¿saben lo del fuego? Que el incendio que hubo tardó, yo creo, como ¿cuánto? ¿Dos horas para apagarlo bien? Como de las 3 de la tarde. ¿Cómo cuánto tiempo? Como a las 5, 6, ¿le apagó? ¿Dos horas? Ahorita. Como 2 horas, y casi 3 horas, pues. Pero quedó poquito fuego. No creo que hubo ni un herido ni nada, no creo, ¿eh? No. Pero lo bueno, se apagó. Pero sí, mañana vamos a regresar porque los hombres rentaron una moto acuática. ¿Ahí se llama, no? Moto acuática. Un jet ski y vamos a regresar. Pero estoy cansada, eso. Es un largo día. Nos vamos a dormir solo. Nos vemos mañana. Bye. Di bye. Di bye, papi. Les beso. Segundo día en Chelán. Es domingo. Estamos aquí con la familia. Sí, allá está. Hola, Alexani. Está cargando. Todas las colchas. Nada más que Gonzalo, Serafín y Joshua fueron a agarrar las jet skis, las motos acuáticas. Hola, mi amor. Espérame. Ahí está la vista del mar. Oh. Tenemos que, like, los 3 años que tenemos viniendo, nos sentamos siempre en este arbolito. Pero llegamos. Hoy sí llegamos temprano. Ayer llegamos temprano también, pero no sabíamos qué. No sabíamos. No sabía qué onda. Estábamos enumenciando. Pero llegamos bien. Y ahorita ya fueron los hombres por la jet ski. A mí me gusta. ¿Qué dices? Y ve, you should show them the picture donde los tres están. Oh, yeah. La voy a poner en frame. Y les doy. Oh, ok, dale beso, Juana. Beso. Le beso, pues. Dale tu beso. Dale beso, mami. Diles hola. Ay. Di hola. Quiere agarrar la cámara. Diles hola. ¿Quieres este? Diles hola. Está re quemadillo. Miren el Camil como está sentadito ahí. Y luego, no, y me gusta el olor del motor cuando se está quemando, sí, que va más de 30. This nigga. Es que se siente padre. Sí. Y ahí está Alexa ni dormir. Se siente padre. No, y lo extrajiste. Es que nos íbamos a subir a la moto acuática ahí. Yo no sé, tengo miedo hoy esta vez, pero. ¿Tienes miedo? Sí. Eso es lo que vamos a comer hoy. Carne asada con buen taco, como con guacamole. ¿Qué anda? Mira el Camil. Provecho. Yo no está más. Jugando Camil ahí con. Tú ves antes de meternos. Nosotros nos vamos a ir a meter al agua. Está calientita. No, y la marea está más. Es hora de irnos a casa, pero antes de irnos, nos acostaron a subir a los go-karts. Pero están ahí en línea todavía esperando. Ahí está mi mamá, mi cuñado. Todos estamos esperando que sea el turno de ellos allá. Está caliente. Son 4 horas de regreso a la casa. 3:50, yo creo. No le cerré la pancita, ¿eh? Rapidito, rapidito, rapidito. Rapidito, las fotos, recuerdo. Camil, Camil, Camil. 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 Ve, just look at me.
Camil se durmió en el carro. Al parecer Camil se durmió. ¿Cómo se quedó dormido? I cannot believe he fell asleep. Cuidado, que les hace los go-karts. ¿Se durmió el camino? No despertó, ayer está bien cansado, corto. Vámonos. Ay, mi niño. El primero se quedó dormido. Sí. Ya es hora de irnos.